Las callejoneadas son uno de los principales atractivos que ofrece Zacatecas a sus visitantes, y junto con los recorridos por la mina El Edén, Teleférico y el Cerro de la Bufa, integran una experiencia turística completa. Las callejoneadas son imperdibles en una visita a esta ciudad, pues son un recorrido donde la gente camina y baila por los callejones y calles emblemáticas del centro histórico, encabezados por un tamborazo que toca y canta alegres melodías. Para acentuar la mexicanidad de este producto turístico, el recorrido se acompaña de un burrito que carga garrafas con una bebida preparada con mezcal y refresco de toronja, el cual se disfruta a la par que se avanza por el primer cuadro de la ciudad para deleitarse con la arquitectura e historia. Al llegar a plazas, plazuelas y jardines, la tambora se detiene por unos minutos, sin dejar de tocar, para que los visitantes bailen por un rato, se sirvan más bebida de mezcal, tomen fotos y conozcan el lugar. Luego el recorrido prosigue con su ambiente de alegría y por supuesto baile por las calles y callejones, sin que el frío, que la mayor parte del año azota a Zacatecas, afecte la algarabía de las y los participantes, haciéndola una experiencia única en el país. Las callejoneadas zacatecanas son muy diferentes a las de Guanajuato, pues además de escuchar música de tamborazo y recorrer callejones, calles, plazas, plazuelas y jardines, el turismo hace gala de su habilidad para bailar, bebe mezcal local, que carga un burrito y cena, haciendo de ellas recorridos únicos. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.